Buenas tardes, mi nombre es Omar Mata, candidato a diputado por el departamento de Santa Ana. Pueden seguir por medio de estos sitios pueden seguir este evento. Tenemos en la página web arena.org.sb, en Facebook Arena Oficial, en Twitter arroba Arena Oficial y mis sitios propios. Mi fanpage, diputado Omar Mata, mi perfil, Omar Mata, y mi Twitter, arroba ING Omar Mata. El tema de cual voy a hablar esta tarde es transporte adaptado, transporte público adaptado para personas con discapacidad, una propuesta. Comenzaré hablando un poco sobre quién es Omar Mata. Omar Mata es un ciudadano, como todos los demás, un santaneco interesado en trabajar por el beneficio de nuestro país. Ingeniero industrial, microempresario. Provengo de una familia donde mi madre ha sido el pilar fundamental. Nací con una discapacidad. Nací con parálisis cerebral, he tenido 10 operaciones a lo largo de mi vida, 33 años de edad. Antes de hablar del tema, quizás vamos a hablar un poquito sobre la temática de la discapacidad. Es interesante ver ahora que poco a poco las personas con discapacidad nos vamos involucrando en los diferentes temas del país, en las diferentes áreas de nuestra sociedad. Hay personas con discapacidad en el área, en los deportes. Tenemos una selección de fútbol de personas con discapacidad que son campeones mundiales. Tenemos microempresarios y empresarios que son personas con discapacidad. Entonces yo ahora veo la importancia que es tener ya en la política más presencia de las personas con discapacidad. Tenemos a nuestro diputado David Reyes, que fue el pionero, ha sido el pionero en nuestro área y ha estado trabajando en diferentes temáticas. Es importante que la presencia se vaya haciendo, que se vaya involucrando, porque solo nosotros podemos legislar en pro de la temática. Podemos ver que también no solo vamos a tener, en mi caso como diputado, no solo voy a legislar en beneficio del sector de la persona con discapacidad, porque tenemos la forma de cómo ampliar y opinar sobre temas de país. Se tenía como un paradigma que una persona con una discapacidad física también tenía una discapacidad intelectual. Pues hemos demostrado muchos que no ha sido así. Y también podemos ver que hay muchas personas que han tratado de involucrarse, pero lamentablemente nuestro medio ha sido como bastante pues no te apoya a la forma de integrarse. Pero es donde todo esto que es lo que me ha motivado a poder entrar en este ambiente de la política. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que me tuviera que nuestro partido tomara bien darme esa oportunidad, esa apertura que ahora se tiene, el de incluir a las personas en esta nueva legislatura, que el voto va a ser ya por rostro, que el voto va a ser ya por la persona. Entonces es donde ya no se ve la parte física que pueda tener yo, mi discapacidad física, sino que vieron mi desenvolvimiento como salvadoreño interesado en trabajar por mi país. Fui vicepresidente del Comité de Industria de la filial de Santa Ana y siempre he estado interesado en trabajar en temas que beneficien a los jóvenes, porque como joven yo también tuve la problemática que todo joven tiene, por ejemplo, nuestro primer empleo, la experiencia, en fin. Y si a todo esto le sumamos el tema de la discapacidad, es un poquito más difícil. Es aquí donde vemos, y ya en la nueva propuesta legislativa, nuestra agenda legislativa 2012-2015, ya se incluye, y qué bueno que ya se incluye temas específicos relacionados al sector de la persona con discapacidad.
Dentro de ellos puedo mencionar, por ejemplo, el retiro anticipado para las pensiones. Una persona con discapacidad puede retirarse, vamos a proponer que se retire un tiempo antes en su área laboral, siempre obviamente que esté cotizando, y así pueda gozar más de ese beneficio. Tenemos la ley de equiparación de oportunidades, que fue creada en el 83, entró en vigencia en el 2000, en el 2001, y hasta el momento no hemos no se ha podido cumplir poco a poco lo que conlleva. Pero si nos ponemos a pensar ahora, ¿cómo vamos a proponer retiros? ¿Cómo vamos a proponer todo lo demás? Si necesitamos, como primer punto, poder trabajar. Pero para poder trabajar, necesitamos poder llegar a nuestros lugares de trabajo. Es por ello que es importante, todo va, es un nexo el uno al otro. Por ejemplo, si las empresas ahora están aperturándose un poquito más, pero necesitamos que esa apertura de las empresas para el área laboral se dé a mayor escala. Ahorita se paga una multa bastante risible, podemos decir, cuando no se contrata a una persona con discapacidad, si tenemos una ley que ya está vigente. Pero se propone en esta parte hacer una presión ya real y que por cada persona con discapacidad que no se haya empleado se pague el aproximadamente, se va a pagar aproximadamente 10 salarios mínimos de multa por persona que no ha sido contratada. Y esto no solo incluye a la parte privada, también incluye a las instituciones de gobierno. Y en este caso, quien pagaría la multa va a ser el titular de la institución de su propia bolsa, no del dinero del Estado. Si ya tenemos toda esta parte, que podemos lograr tener empleo, podemos lograr que las empresas se aperturen, y en el caso que el gobierno tomara bien aperturarse, lo difícil sería llegar a nuestros centros de trabajo. Necesitamos una infraestructura adecuada, necesitamos un transporte. Es lamentable conocer que hay empresarios de transporte que traen unidades con rampas y al momento de ingresar al país estas rampas son eliminadas. Una propuesta nueva que vamos a tener, que llevaremos como fracción, y hablaba con nuestro diputado David Reyes, es que se obligue que para renovar el permiso de los autobuses, este autobús reúna las condiciones mínimas necesarias de tener una rampa. Y eso estamos dejando al lado aquellos sistemas de sonoros que sirven para las personas no videntes. Pero vamos a comenzar con un paso, vamos a comenzar con rampas, que es bastante importante que se dé. ¿Por qué? Porque no todos tienen el privilegio o la oportunidad de tener su transporte propio. Nuestro medio no lo permite. Tenemos que lograr ese nexo de esa parte, que el empresario vea la importancia, la labor, que él va a realizar como empresario de proveer de transporte a aquellas personas que en verdad lo necesitan. Y veamos de que no solo los usuarios de sillas de ruedas o los de muletas, a veces el sobrepeso puede ser una discapacidad, a veces puedes tener una discapacidad temporal, puedes tener un accidente, te fracturas. ¿Cuántos de ustedes no han tenido una fractura y han necesitado irse en autobús? Ha sido bien difícil. Entonces pónganse a pensar ahora que muchos de nosotros mantenemos ese proceso, esa parte de necesitar nuestros bastones, necesitar nuestras sillas de ruedas toda la vida. Entonces todo el tiempo nos es difícil. Ahorita les hablo prácticamente solo de autobuses, pero también necesitamos, y qué bueno sería que una empresa de, por ejemplo, de taxis, pudieran tener taxis adaptados. No estamos hablando que tengan una flotilla grande, necesitamos dos, tres vehículos que puedan, que una empresa pueda tomar a bien y adaptarles, ponerles rampas a microbuses para que personas con discapacidad también puedan trasladarse. Ya abarcamos diferentes niveles de las personas. Y si lo vemos, si un empresario lo ve desde la parte económica, sus ingresos van a ser siempre buenos. O sea, y va a tener incluso, va a ser bien visto por la población, es decir, la empresa X está interesándose en adaptar
los autobuses, las unidades de transporte público. También hay que agregar otra parte. No es solo es que la empresa de transporte se interese, aquí hay que hacer un nexo también con las alcaldías de cada municipio, porque necesitamos que las paradas de buses reúnan también características necesarias para que la rampa del autobús tenga y el usuario tenga la facilidad para subirse. Y capacitar a los empresarios, a los señores motoristas, porque pues hay muchos de que no tienen el cuidado de debido en cuanto al área de poder conducir una unidad. Exigen mucho a veces los subsidios que los empresarios, pero como toda persona usuaria exige que esa unidad esté en buenas condiciones, nosotros, las personas con discapacidad, también exigimos que estas unidades tengan rampas. Es importante que se tome a consideración, que no esperemos que haya una presión, que exista una presión grande para que se dé esta situación. Y comencemos. Yo invito a las empresas de transporte a que se interesen, a que lo vean ya, que somos un grupo grande, una mayor, se habla que en El Salvador aproximadamente el 13% de la población tiene una discapacidad. Entonces, pongámonos a pensar. Es un grupo que de verdad lo necesita, de verdad estamos saliendo. La persona ahora ya no se está quedando en su casa, ahora se está integrando. Muchos niños están llegando a escuelas regulares. Y si ustedes pudieran observar, yo he estado en dentro del departamento en Santa Ana, se compone de 13 municipios. En cada municipio he encontrado a más de una persona con discapacidad. Entonces, vean, estamos integrando, no estamos saliendo. Yo ahora soy un candidato a diputado. Yo he tenido la oportunidad de desarrollarme. Ustedes pueden darle la oportunidad que una persona se desarrolle con el hecho de tener un transporte adaptado, con el hecho de tener áreas de infraestructura adaptada. Tenemos que pensar el beneficio. Tenemos que pensar que somos una realidad. El tiempo ha cambiado, las circunstancias van evolucionando, y en aquel tiempo, cuando yo era un niño, por ejemplo, el hablar sobre la temática de discapacidad era un tema tabú, un tema bastante no muy discutido, pero ahora poco a poco se ha ido dando la temática. La discapacidad, no solo nacemos con discapacidad, la delincuencia, accidentes, hacen de que exista más y vaya creciendo este número de personas con discapacidad. Así que interesémonos, veamos y trabajemos en pro de la persona con discapacidad. Tenemos que ver que la educación está permitiendo que más salgamos a la calle, que más nos integremos, que poco a poco se vaya trabajando en la temática. Hay muchas, a lo largo de estuve leyendo, tuve que venir para a este chat, y estuve viendo que muchos países se han interesado. Por ejemplo, en Centroamérica tenemos Costa Rica. Costa Rica es un país que se ha interesado tanto en transporte adaptado, que en Costa Rica no solo tienen un bus por empresa o por ruta adaptado. Se habla que tienen el 10% del transporte público con adaptaciones para personas con discapacidad. ¿Por qué no tomamos ese ejemplo? ¿Por qué no vemos esa parte? ¿De qué le sirve al empresario tener 15 unidades que de esas 15 días están buenas? Que no pongamos, tengamos 10 unidades en perfecto estado, con rampas, incluso vayamos, no solo veamos las rampas, veamos también a las personas que tienen una discapacidad auditiva, que hay sistemas tienen una discapacidad visual, que tienen sistemas sonoros para que ellos también se puedan ubicar. Entonces, veamos esa parte, copiemos lo bueno, y esto, lo que ustedes, si el empresario se interesara, como les dije hace un momento,
van a contribuir a que una persona en un futuro con discapacidad esté aquí sentada, que ya no voy a ser yo, va a ser otro candidato, va a ser otras personas más, de otros partidos incluso. Veamos la importancia de eso, o veamos de que se va a hacer esta persona que usted puede ayudar con su transporte a que llegue a su centro de estudio, a su centro de trabajo, va a ser una persona productiva, va a ser una persona que va a aportar. Las personas con discapacidad somos personas que aportamos a nuestro país. Todos pagamos impuestos, los que trabajamos, los que laboramos, incluso aquel que es un niño, sus papás pagan impuestos. Entonces, veamos de que somos parte, no somos un apartado de la sociedad. Es por ello que tengo a bien estar ahora como candidato a diputado, porque quiero legislar, quiero trabajar en beneficio de la población con discapacidad, pero también tengo el deber de trabajar sobre toda la población. Entonces vean de que una persona con discapacidad no solo va a trabajar para una persona con discapacidad, una persona con discapacidad va a trabajar para todo un país, va a legislar. Yo quiero legislar para todo un país, así que los invito de verdad a que tomen conciencia, a todos los que nos están, los cibernautas que están ahorita en el chat, también los invito a que cuando vean una persona con discapacidad, le den esa oportunidad de integrarse, que den la forma de cómo sentirse ya en un ambiente. Quizás me voy a salir un poquito del tema, pero hay que aprovecharlo, y es el tema de la discriminación hacia las personas con discapacidad. Se ha superado mucho, pero siempre existe y está latente. Es donde tenemos que todos contribuir y trabajar de la mano, que vean de que podemos desarrollarnos, integrarnos, ir poco a poco avanzando en este país. Así que pues estamos aquí hablando, ya les hablé un poco sobre la temática, sobre la importancia del transporte, sobre la importancia de que no solo es el transporte, es una es un conjunto de elementos que tienen que ir conectados. Y que vean que si tenemos integración en la educación, si tenemos integración en la área laboral, pero necesitamos algo grande, que es el transporte, para poder movilizarnos y llegar a cada uno de los lugares. Así que creo que por el momento voy a leer preguntas. Hay que leer las preguntas que tengo por aquí. Por ejemplo, Susana me dice, yo soy de Santa Ana, me gusta su campaña, muchas gracias Susana, pero quiero saber qué hizo usted para meterme en política. Pues Susana, para entrar en política, yo siempre fui parte de mi partido de ARENA, trabajé sin un objetivo de ser candidato, trabajé para servir a mi partido, a mi país, a mi departamento, y poco a poco me fui interesando, ya no ser un espectador, sino que ser parte del otro lado del escenario, y trabajar y buscar la forma de cómo encontrar soluciones a las problemáticas. A mí no me interesaba quién ocasionó la problemática, pudo haber sido el partido anaranjado, el partido rojo, el partido verde, el partido amarillo, no me interesa. A mí me interesaba buscar una solución, y comencé a tocar puertas como toda persona. El partido tuvo bien ahora aperturarse, incluirme. Yo fui parte de una terna de personas, y pues al final, gracias a Dios por el trabajo, voluntariado en cuanto a la temática de discapacidad, en cuanto a otras partes, tomaron a bien incluirme, y ahora estoy aquí, soy parte ya de la planilla. Primero Dios, voy a ser tu próximo diputado por Santa Ana, y es donde necesito tu apoyo. Ahora tenemos a Luis. Luis dice, deberían de promover el que haya más libros para ciegos, esa es una discapacidad, pero no tenemos mucho acceso, además en el transporte público no hay para los ciegos. Claro, Luis, tenés mucha razón, y es parte de lo que yo te comento. Yo estoy aquí
para trabajar en pro del sector de la persona con discapacidad. Quizás yo a veces me enfoco mucho en la parte de discapacidad física, por ser yo una persona con discapacidad física, pero tengo mis amigos con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, y conozco cada necesidad. Es donde nosotros tenemos que buscar ya legislar para que, como vos decís, necesitamos, ustedes necesitan más libros, porque entiendo que sos una persona con discapacidad visual. El transporte adaptado, lo mencioné, que no solo necesitamos rampas, necesitamos también un sistema sonoro para el caso de la persona con discapacidad visual, también en los semáforos, pero poco a poco tenemos que trabajar. Es por eso que ya tenemos a David Reyes como diputado con discapacidad, pero necesitamos más diputados, y no solo de nuestro partido. Qué bueno que ahora se han incluido otras personas más, porque ya vamos a hablar en beneficio de la discapacidad como punto uno. No nos va a importar ahí, y espero eso, que no nos importe el color político, que nos importe un tema, que es la discapacidad. Olinda, creo que su discapacidad le ha hecho más fuerte. Yo también padezco de una enfermedad que no me deja poder agarrar cosas con las manos, pero me inspira a usted. ¿Qué mensaje daría a las personas con discapacidad? Bueno, Olinda, te agradezco de verdad tus palabras. ¿Y qué mensaje dejaría? Pues mira, yo siempre he tenido un lema, que no hay imposibles cuando hay voluntad. Ustedes, las personas con discapacidad, sufrimos a diario discriminaciones, sufrimos a diario a veces esa depresiones grandes, pero tenemos que pensar que una discapacidad no va a ser motivo para que no nos desarrollemos, no nos superemos. Yo estudié en una escuela regular, estudié en una universidad regular, soy microempresario, ahora soy candidato, y lo que te quiero decir es que tenés que pensar siempre, como primer punto, tener a Dios en tu corazón, tener a Dios de la mano, siempre pensar que un objetivo, trazarte un objetivo, pensarlo, que lo vas a lograr, que tenés que buscar el apoyo de tu familia, de tus amigos. Yo siempre me desarrollé en un ambiente con personas sin discapacidad que siempre me vieron como uno más de ellos, y eso me ayudó. Y yo puedo conducir, tengo un adapte para vehículos. Véanlo, ustedes traten de sobrellevar la discapacidad. Sé que es difícil, pero no es imposible. Trabajemos poco a poco. Si necesitas comunicarte conmigo, están mis sitios en los cuales me puedes escribir y todo. Entonces vamos a la siguiente pregunta con Rocío. ¿Qué propuesta tiene de dónde? ¿Qué propuesta tiene de dónde importar estos medios de transporte? Okay. Discúlpame que no había leído bien, pero bueno, la propuesta para importar estos medios de transporte. Hay empresas, de eso te voy a comentar. Yo, uno de mis negocios es la importación de vehículos. Yo traigo muchos autobuses que traen rampas. Lamentablemente, los empresarios a los cuales dependen las unidades, pues lo ven así como no rentable mantener esa rampa. Para mí es triste ver cuando quitan una rampa. Y es donde tenemos que empezar a legislar para hacer presión de todas esas unidades que vienen adaptadas, los autobuses que vienen adaptados. Ya para vehículos particulares, hay empresas en Estados Unidos, lamentablemente ahorita el costo es un poco elevado, pero hay empresas que están adaptando. Incluso si vos querés o querés saber de adaptes para conducir vehículos automáticos, yo te puedo ayudar, yo tengo diseño de todo eso. Emma, por ejemplo, dice: definitivo, me parece esta propuesta, pero dígame, ¿qué tan pronto se va a poner en práctica? Pues es lo que necesitamos. Con el apoyo de ustedes, yo voy a ser un diputado. En esta legislatura necesitamos, en esta legislatura 2012-2015, necesitamos ya que estas propuestas sean concretas. Pero para ello necesitamos que nuestra bancada, que nuestra fracción sea una fracción mucho más grande, para que podamos llegar a acuerdos mucho más fáciles.
Y nosotros como personas con discapacidad, yo como persona con discapacidad, estoy interesado en que se dé. No estoy prometiendo o proponiendo temas que no se pueden alcanzar. Como en este lado que yo conozco de primera mano la importancia de que exista transporte adaptado, yo me voy a preocupar porque se dé, buscar la forma de legislar, de llegar a esa parte de que sea concreto, que yo esperaría estando en este periodo legislativo y como diputado que se dé el transporte adaptado. Virgilio, lo felicito, muy buena su actitud. Dígame qué países están ofreciendo ayuda para conseguir estos buses. Pues como países no te puedo dar el dato, yo por lo menos no lo conozco, pero sí sé y te repito que están importando vehículos, los empresarios importan autobuses de Estados Unidos, que es la parte donde yo conozco directamente. Muchos autobuses ya vienen adaptados con rampas. Ya el vehículo particular, si el usuario quiere conducirlo, es muy fácil adaptarlo. Vamos a la siguiente pregunta. Luis, dígame cómo sería esto. ¿Va a darse en todos los departamentos o solo en Santa Ana? Pues lo bueno sería que sería en todos los departamentos, pero tenemos que comenzar con un departamento modelo, y como representante del departamento yo estoy interesado en que se dé. Ya hay una empresa en la cual yo me acerqué, hablamos ya hace un tiempo atrás, incluso antes de mi candidatura, en los cuales ellos ya han hecho un estudio de poner unas unidades adaptadas, y espero que ahora que yo sea que yo pueda tener la oportunidad de ser diputado, ya tener de esta área buscar forma de legislar para que junto con esta empresa que sea interesada se comience ya a darlo, y este va a ser un ejemplo para que las demás empresas tomen a bien y vayan adaptando sus unidades. Manuel, buenas tardes, lo felicito. Dígame qué puede decirme de los sistemas que sirven para conducir automóviles. ¿Van a facilitar su adquisición? Para conducir automóviles, Manuel, te digo, por ejemplo, los míos, los sistemas que yo tengo para conducir, los he hecho yo mismo. Yo soy ingeniero industrial y he tenido, pues yo vi un sistema hace años y es muy fácil de hacerlo. Yo te puedo ayudar. El importarlo, pues el costo anda alrededor de unos $250, pero con mucho menos de eso se puede hacer aquí en El Salvador. Tenés mi dirección de Twitter, de Facebook, comunicate conmigo si te interesaría tener más ya un adapte de este tipo. Y se nos pregunta, ¿cuáles son esas multas que mencionas? Pues te mencioné la por no contratar personas con discapacidad, actualmente se pagan 57 y centavos de dólar por no contratar a una persona con discapacidad. Es una multa bastante risible. Pero nuestro diputado David Reyes y en nuestra nueva legislatura vamos a proponer que esta multa o ya no sea este tipo, porque cualquiera la puede pagar. Y pues no contrata a una persona con discapacidad. Ahora proponemos que la multa sea de por lo menos 10 salarios mínimos por cada persona con discapacidad que no se contrate. Pero vamos a un punto. Esto no significa, y quiero aclarar algo, no significa que la persona con discapacidad que se vaya a contratar no reúna las condiciones. Tiene que reunir las condiciones que la empresa proponga. Claro, la empresa también tiene que tener a bien que va a ser una persona con discapacidad que necesita que su puesto sea adaptado. En fin, no con esto queremos decir que las personas con discapacidad no van a reunir las condiciones. Sí, tenemos que tener claro, no se le tiene que regalar nada a las personas mismas tienen que ganárselo, y es por eso que es un conjunto de acciones que tienen que tomar. Nos quedamos con Patricia. ¿Van a obtener alguna ayuda del gobierno central o será solo a nivel legislativo? Pues por el momento el gobierno central, creo que, bueno, te lo digo desde el punto de vista de
como ciudadano, como marmata, como persona con discapacidad. Siento que el gobierno central no se ha interesado en darle como una mayor interés a la temática de la discapacidad. Incluso el Consejo Nacional de Atención Integral para Personas con Discapacidad, desde el momento que hubo cambio de gobierno, y te lo digo no hablando partidariamente, te lo digo hablando como ciudadano, tuvo problemas y nos afecta a las personas con discapacidad. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, propuestas, pero que buscar, que no solo se queden propuestas, sino que buscar también que sea concreto, y ves que esta propuesta es alcanzable, es tangible, no es como se decía, no son un castillo en el aire, es una propuesta que de verdad se puede alcanzar. Vamos ahora con la pregunta de Paola. Yo tengo familiares que padecen de una enfermedad, que tienen problemas que los limitan, pero falta educación. ¿Qué propone? ¿Es necesario crear programas de educación? Buena pregunta, Paola, de verdad. Es importante que exista educación en discapacidad. Siempre yo he tenido eso en mente, de que se dé y se imparta cierta temática en las escuelas, que se den programas a nivel municipal, gubernamental, en los cuales de verdad se hable sobre qué es una discapacidad, cómo puedes ayudar a una persona con discapacidad, que veas de que una persona es como todas las demás, con ciertas limitantes, con ciertas diferencias, pero persona a la vez. Y es importante que se vayan creando una propuesta de divulgación sobre qué es discapacidad. Y qué bueno que lo hagas mención, porque es una de las propuestas que yo quiero, como futuro diputado, es una de las propuestas que yo quiero que se dé ya y que se concretice, que si existe algo sobre información y discapacidad, pero que se dé algo mucho más fuerte, que se dé algo que de verdad se vaya penetrando en las personas. Hoy tenemos medios de cómo hacerlo, tenemos los medios virtuales. ¿Cuántos no vemos medios virtuales? Desde ahí podemos hacer campañas. Incluso yo considero que se puede comenzar desde ahorita, pues yo no siendo diputado podría comenzar a hacer alguna parte de esto. Bueno, y como ya como la última pregunta, creo que era la última pregunta que teníamos, y quiero decirles de que ustedes pueden, perdón, antes de darles donde pueden ver este evento ya grabado, quiero aprovechar y quiero despedirme y recordarles que este 11 de marzo necesito el apoyo de ustedes, todas las personas santanecas, todas las personas que viven en los 13 municipios de Santa Ana, necesito su apoyo. Mi fotografía va a aparecer en la quinta casilla abajo de la bandera de arena. Necesito estar en la asamblea legislativa, necesito legislar como prioridad para las personas con discapacidad. Recordemos de que es muy importante que abarquemos cada área. Habemos en el departamento de Santa Ana, habemos 7 diputados, cada uno enfocado hacia esta temática. Usted tiene ahora la oportunidad de elegir a los candidatos de su preferencia, marcando la fotografía. Y en esa fotografía, espero que ustedes me apoyen, marquen mi fotografía que va a aparecer en la casilla número 5. Y recordarles que ustedes pueden ver este chat en los sitios oficiales, que va a aparecer, van a estar grabados en la página web arena.org.sb, en Facebook Arena Oficial y en Twitter @arenaoficial. También lo pueden ver, van a estar en mis sitios como mi fanpage, diputado Omar Mata, en mi perfil Omar Mata, también en mi Twitter @ingomarmata. Así que muchas gracias y feliz tarde.